Pero tienen significado profundo el cambio de estación. Y en este caso la primavera, pues bien sabemos que es de despertar de la naturaleza, del renacer, del renacimiento. Y tú no lo conoces, ¿no? Y este hombre, no mucho, tú sí, y mal un poco. Pero en el encuentro pasado alguien dijo, a gente que viene a menudo, Amparo, dice, sí lo tiene que ver con eso del monasterio de Silos, de Burgos. Y dije, madre mía, me parece que tenemos que dar un poquito de contexto. Entonces, este documental trata sobre la corte de Silos, que yo voy a hablar brevemente de mi experiencia. Para mí, Silos, que es el seudónimo de Mario Luis Rodríguez Cobos, ha hecho un aporte a este momento histórico. Es un referente de la no violencia y así utilizando una cosa simbólica o un ejemplo es como, bueno, es como una salida de emergencia. Cualquier edificio que se preste, un cine, un polideportivo, un estadio de fútbol, tiene una salida de emergencia. Este sistema de vida, si funcionara, pues no hay ningún problema, porque funciona, todo va bien, los jóvenes son valorados, tienen futuro, a la gente mayor se la trata bien, a los jóvenes se les trata bien, si funciona, todo bien. Pero, ¿y si no funciona? Porque me parece que hay muchos síntomas y signos de que no funciona este sistema. En una conmoción social violenta se hace una voz que desciende de la montaña, un mensaje de paz interior y de renuncia a la violencia. Algunos aclamaron la llegada de un nuevo profeta o de un sanador, otros lo denunciaron como un falso mesías, un peligro para la juventud, una amenaza para la sociedad. Lo mejor guardado de los Andes. Es una historia que comenzó hace muchos años, en un remoto paraje en lo alto de las montañas, cerca de la frontera entre Argentina y Chile. Hoy, miles de personas han viajado desde los puntos más distantes para encontrarse con Silos cerca del monte Aconcagua, el más alto de las Américas. A pesar del helado clima, a pesar de los militares armados, unos cientos de peregrinos se encaminaron hasta este remoto lugar para escuchar hablar a Silo públicamente por primera vez. Sus palabras deben de haber sorprendido a aquellos que habían venido a oír a un Mesías o a un Salvador. A escuchar un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino, porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está en el fondo de tu conciencia, como la voz está en el fondo de tu corazón. Se busca comprender del modo más intenso posible las dificultades que en esos momentos pueden estar viviendo quienes son evocados. Desde allí se pasa a considerar una mejora en la situación de manera que se pueda experimentar el registro de alivio correspondiente. Confiamos
en que llegue hasta ellos nuestro pedido de bienestar. Pensamos en nuestros seres queridos. Sentimos la presencia de nuestros seres queridos y experimentamos el contacto con nuestros seres queridos. Esto ha sido bueno para otros, reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas. Saludamos a todos, inmersos en esta correntada de bienestar. Cuando se apuntaba, se apuntaba.